Hola, ¿qué tal? Soy Road. Y no me ha ido muy bien, en realidad, con mi arte. Empezar una nueva carrera. Sí, he estado pensando, oye, ¿qué tal si llevo mi visión artística un poco más allá? Un poco más al extremo. Vamos a empezar suavecito, en todo caso. Vamos a empezar suavecito, sí. Vamos a dibujar un Road. Vamos a dibujar un Road. ¡Ay, me estoy atorando! Ahí está. Un Road. Vamos a hacerle el pelito. Ahí está. Mira qué hermoso. Vamos a hacerle aquí. Vamos a ver cómo nos va con nuestro arte furro. Ahí está. Las manitos. Muy bien. Y el culo. Ok, el culo es importante. Tiene que ocupar toda la parte de abajo. Las piernas no las alcancé a hacer. Bueno, no importa. Para el próximo dibujo. Para el próximo dibujo las voy a hacer. Vamos a hacerle la boquita. Ahí está. Los ojitos. Los ojitos, los... Y la nariz de corazón. No, no quedó como de corazón, pero no importa. Vamos a dejarlo así. Ah, me falta la camisa. La camisa. Ahí está, la camisa. Y vamos a ponerle su letra respectiva de... ¡No del equipo Rocket! ¡No! ¡Es de Road! Vamos a ponerlo ahí en primera fila para ver si es que la gente esta vez le pone más valor. Es un nuevo comienzo. Nuevo comienzo de mi visión artística. Oh, no me deja poner este tilde. Mi visión artísticas. No me alcanza. No me alcanza toda la frase. Bueno, ahí está, puesto. Vamos a empezar, vamos a continuar dibujando. Vamos a ir por uno de perfil. Vamos a ir por uno de perfil ahora. Vamos a ir por uno más fuerte. Ah, dije que iba a hacer las piernas completas. ¡Oh! Me quito la boina entre ti. Te encanta el personaje de Road, ¿cierto? Entonces te lo vendo 14. No sé cómo estoy como en finanzas, pero bueno, vamos a hacerle la cabecita aquí, las orejitas. Vamos a hacerlo de perfil. De perfil ahora. Ahí está el cuerpito. Y para que alcancen las piernas, vamos a hacer las piernitas ahí con el piecito ahí. Y el culo, obviamente. No, el culo hasta ahí atrás, hasta ahí atrás. Y la colita y la colita y la manito. Ahora vamos a hacerle la camisa. ¡Oh! Ahora vamos a ponerle un brillito en el ojo. Un brillito para que sea, oh, más realista. Mira esto. Me falta la R también. La R de su respectiva camisa. Ahí está. Vamos a ponerlo en primer lugar también. Ya de que el primero tuvo mucha aceptación, haz clic en el registro para realizar un seguimiento del flujo de tu caja. ¿Dónde está el registro? Factura de... Ok, ¿cómo le ponemos? Perfil de Roa de nueva visión artística. No alcanza. Oh, creo que es este, ¿o no? Vino. ¿Por gastar en vino, baguettes? Renta. Oh, estoy... perdiendo 80 por día, o sea, por semana. Dinero, 264. ¿Qué pasó, Maggie? ¿Por qué estás pintando sin pasión? Oh, lo siento, es que estaba pensando más en el perfil. Vamos a hacerlo con pasión, ¿ok? Mira, esta es la segunda parte del dibujo, de hecho. Vamos a continuar el culo. Este es el culo de Roa. Vamos a continuarlo. La curita ya está hecha, así que ahí está. Vamos a continuar el culo. Ahí está el último. El final, vamos a ponerlo ahí. Ok, lo quiere vender a... O sea, lo quiere comprar a 22 de oro. Un segundo, vamos a venderlo. Ok, compró la primera parte, perfecto. Ok. ¡Llegaste! Así se llama este. Donde quedó al final del poto. Ahí está. Perfil de Roach ya se vendió. Ok, vamos a ir por otra cosa. Vamos a ir quizás porque no me está yendo muy bien en el negocio. Así que vamos a hacer... No me parece muy bien hecho. ¿Cómo que no? Porque tú te llevaste la primera parte. Si quieres la colección completa, George. Oh, son diferentes, pero los personajes se parecen mucho. George y Steve. No sé quién se llevó la colección, la primera parte. Si quieres la colección completa, tienen que comprar cada uno de los trocitos de la pintura. Vamos a ir con No Safe for Work porque mi arte lamentablemente no le está yendo bien. Así que vamos a ir, vamos a empezar a hacer... Oh, no. Vamos a empezar a hacer... Así, así, visto desde atrás. Visto desde atrás, vamos a hacer... Ahí. Vamos a empezar a hacer... Uy, y los deditos ahí. Oh, como que está sorprendido. Ok, voy a tener que lanzarme a esto. Oh, no, me faltó la polera. Pero bueno, es un dibujo No Safe for Work. Vamos a empezar, No Safe. No sé, no creo que esto de YouTube me lo censure, ¿cierto? No Safe for Trabajo. Ahí está.
Bien, llegó la factura. Yo parece que voy a tener que eliminar todos estos últimos dibujos porque la gente creo que no se quiere llevar ninguno de mi arte. ¡Ah! ¿Alguien quiere el Not Safe for Work? ¡Muy bien! ¡Oh, lo está comprando 34! ¡Perfecto! ¡Es para usted, señor! ¡Es para usted, señor! ¡Llévese el arte! Todo feliz ahí, llevándose el arte. Ok, mira. Miren esto. Miren esto. Esto no lo han visto nunca ustedes. ¡Perfecto! Vamos a ver cómo le va a este NFT. Vamos a ver cómo le va a mi nuevo NFT que nadie ha visto en su vida. Le vamos a poner... ok. ¿Cómo que sin esfuerzo? Esos NFT son coleccionables también, como las últimas piezas que... ¡Oh, me están dando una oferta por el este! ¡Oh, esta... me quito la boina entre ti! Es tan original, ¿cierto? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a hacer uno de frente. Vamos a ver. Ahí está la colita. Y vamos a hacerle el Super Dick. El Super Dick. No, es que parece una banana. Pero vamos a hacer Massive. Massive Dick. De hecho, se sale del cuadro porque ustedes no conocen la impresión que da esto. Ok, se sale. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver cómo le va al... Steve le fue muy bien. Steve lo quiere. Ok, lo vamos a vender. Vamos a ver primero cómo están mis finanzas. ¿Cómo están mis finanzas? De campeonato se vende por 29. Estamos perdiendo dinero, de hecho. Vamos a tener que hacer más dicks, parece. Vamos a intentar hacer personajes populares, a ver si es que se venden muchísimo más rápido mis dibujos. Vamos a hacer a Rinamon con las cositas que tiene en el hombro. Vamos a hacerla en posición de pelea. Necesito más dibujos, necesito muchísimos más dibujos. Se están vendiendo como pan caliente. Muy bien, esta ciudad está apreciando mi arte. Ellos están aprendiendo a apreciar mi arte. Rinamon, vamos a ponerle Rinamon. Este no es No Safe for Work. Vamos a empezar con uno Rina. Ahí está, let's go. Vamos a ver Rinamon. Ok, vamos a ver si se vende Rinamon. Después el próximo de Rinamon va a ser Rinamon. Vamos a hacer un No Safe for Word de Rinamon. Veamos si me funciona. Ya estoy este master de los culos. Master de los culos furros, así que vamos a... Oh, tampoco. Mira, Maggie no le gusta mucho, pero yo sé que tengo dos compradores que son intensos compradores ya. Es espectacular lo que estoy haciendo. Ahí está. Bien. Oh, No Safe for Word de Rinamon. Let's go. No Safe for Work de Rinamon. Vamos a hacer otro personaje. Oh, Benjamin tiene todos mis dibujos. No tengo idea para qué será esto del medio. Parece que es para ver si es que me pagan más. Pero bien, se lleva a Rinamon. Te llevas a Rinamon. ¿No te quieres llevar la próxima colección, Benjamin? La próxima colección. Tú sales de aquí, Maggie. Nadie te preguntó. Vamos a hacer a Crystal, a ver cómo era Crystal. No me acuerdo. Pero Crystal Fox de Star Fox. Vamos a ver si... Oh, Benjamin, en realidad no quieres esa otra pieza de arte para complementar la anterior. Pero no te preocupes, voy a hacer a otro personaje. Un personaje nuevo, mira. Este personaje nuevo te va a gustar. Vamos a ver cómo era Crystal Fox. Vamos a ver... Se parece... Se está pareciendo a Sonic. Vamos a hacerle la cosita que va en la colita ahí. Y vamos a darle más color. Porque quizás por eso es que a la gente tampoco le gusta mucho el arte que estoy haciendo. Porque no lo estoy haciendo con fondo. No lo estoy haciendo con más viveza. Oye, le digo viveza y lo estoy pintando todo gris. Bueno, vamos a hacerlo así como que está en su nave espacial. Y vamos a ver... Vamos a ponerle así unos botones dentro de su nave espacial. Perfecto, vamos a ponerle Crystal dentro de su nave espacial. Ahí está. Nadie quiere Rinamon, nadie quiere el trasero. ¿Alguno de ustedes en los comentarios quiere comprar? ¿A cuánto me comprarían el trasero de Rinamon? Este incluso más terrible. Más terrible. Oh, porque... Oh, vamos a ponerle Blush Tim. Oh, Crystal dentro de su nave espacial también. Por favor, YouTube, no me hagas daño. No me hagas daño, pero vamos a poner a Crystal ahí. Es demasiado básico. Nadie quiere el dibujo de Rinamon No Safe for Work, pero vamos a ver si compite muy bien con el de Crystal Waiting for Hot Dog. Ya, yeah. Vamos a intentar hacer a Sonic. Economía, ¿cómo vamos con...? ¡Oh, mira! ¡Le fue mucho mejor! ¿44? ¡Ok, Steve! ¡Gracias, Steve! ¿Cómo vamos con la economía? A ver, ¿cómo son las orejas de Sonic? Son como así, ¿no? Ahí está, Sonic.
frases no son azules. Bueno, vamos a hacerlo ahí. Y vamos a hacerlo ahí. Y vamos a hacer las piernitas. Y vamos a hacer sus super zapatillas. Super zapatillas. Ahí está. Vamos a ponerle Sonic. ¡Sonic! No alcanzó la C. Bueno, ¡Sonic! Sin esfuerzo. Nadie quiere el dibujo de Rinamo. Lo voy a mantener ahí. ¡Sonic! No, Sony nomás. ¡Sony! ¡Oh! ¡George! ¡Quiere comprar a Sonic! Digo, a Sony por 56. ¡Oh, my God! ¡George! ¡Steve! ¿Y cómo que se llamaba el otro? Vamos a hacer un zorro típico. Un típico zorro. Vamos a verlo, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo con un gran dick. ¡Oh! ¡103! ¡Qué bueno que le da muchísimo valor! Muchísimo valor a mi arte. Muchas gracias. Creo que con esto ya voy a pasar la semana bastante bien. Con... un dick al cielo. Un dick al cielo. Así que vamos a hacerlo... dick al cielo. ¿Cómo estamos con la economía ahora? Un dick al cielo. Un segundo. Puse un dick. Ahí sí. Ahí sí. Para que YouTube no me haga nada. Ok, vamos a revisar el coso de la economía para saber cómo vamos, porque me parece que ahora sí estamos subiendo. Estamos subiendo muchísimo más rápido. Bien, vamos a hacer otro dibujo, porque mientras más colores me parece... Oh, 27 solamente, Benjamin. Ok, Benjamin, creo que... no sé, vamos a ver. Voy a presionar esto, a ver si... creo que, bueno, por 32, bien. Ahí está mi nuevo paisaje. Este se llama Sentándome en la pradera. Obra de arte. Voy a ver si es que a alguien le gusta el Sentándome en la pradera. Y vamos a ver si es que hago una serie de dibujos de ese. ¡Oh! Pero no les gusta tanto. No les gusta tanto. En todo caso, provocador y electrizante. Me encanta. ¿Ven? Nueva obra. Vamos a ver cómo le va a este. Cómo le va a la serie de Sitting. Sentándome en la ciudad. Sentándome en la ciudad. Perfecto. Vamos a ver otro. No le está yendo como muy bien, digamos, pero veamos. Voy a continuar con Crystal, parece, porque le va bien, Benjamin. Oh my God, mira esto. Vamos a ver cómo sale esto. Sentándome en Marte. Vamos a hacer el último de esta serie. Ahí está. Sentándome en tu tía. Y ahora sí el último. ¿Tú quieres sentar? ¡Qué obra hábil! ¡Oh, my God! Sentándome en tu tía. Ok. Tú parece que no tienes una tía que te agrade, ¿cierto? Sentándome en el multiverso. Ahí está. Perfecto, sentándome en el multiverso. Vamos a ver si se vende bastante bien esa. A pesar de que se ve muy simple, pero el concepto... si no lo entiende la gente, el concepto de lo que es Sentándome en el Universo, la verdad es que pierdo la esperanza. Me está yendo bastante bien con el arte últimamente. 343. ¡Ja! Funny number. No, vamos a hacer un dragón. Un dragón así bien mamado. Vamos a ver. Benjamin, tú sí comprendes mi arte. No como esa gente. Esa gente tan simplista de mente. Vamos a ver, vamos a hacer... estamos terminando ya el dragón bien mamado. Vamos a hacerlo... los musculitos así. Vamos a marcarle los músculos. Eso, muy bien. Eso, perfecto. Dragon Schwarzenegger. Schwarzeneggers. No me gustan estos colores. ¿Y qué me importan tus gustos sobre los colores, tonta? ¿Hay una meta en este juego? ¡Oh, 141! ¡Steve, tú sí sabes! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Un nuevo pincel! Un nuevo pincel, vamos a ver. Oh my God. Ahí está. No voy a explicarlo. No voy a explicar esta obra para nada. No, porque tienen que ver ustedes. Ustedes tienen que hacer trabajar su mente. Agárrame la fruta. Vamos a ver cómo le va a agárrame la fruta. Ustedes tienen que hacer trabajar su mente para este dibujo. Pero yo creo que ustedes son muy rápidos. Yo confío en ustedes. Yo creo que ustedes pueden. Oh, mi hijo de 3 años hizo esto. Probablemente. Vamos a hacer lo mismo, pero versión trasera. El brillo. Ahí está. Durazno más duro. Benjamin, le gusta mucho el durazno. Ahí está. Oh, no me había dado cuenta que puedo poner el dibujo así. Ah, ok. Mira, vamos a hacer la misma versión que no pude vender al inicio. Ahí.
Ahí con la nieve. Con la nieve del invierno. Ahí está llegando el invierno. Durazno bajo cero. Vamos a dejarlo así porque este tampoco la gente lo quiere. Vamos a ver si le prefieren el... ¿What? Ah, sí, ¿lo quieres? Pensé que se tenían que poner enfrente la gente para poder comprar. ¿Quieres el durazno bajo cero? Perfecto, es tuyo. Hasta ahora le está yendo muy bien a la serie de Crystal junto con... la serie Sentándome, y parece que va a haber una nueva serie del Durazno Bajo Cero. Así que vamos a ver, vamos a dejarlo hasta aquí por ahora. Espero que les haya gustado este video. Dale una buena nalgada al Durazno.